sociólogo, catedrático universitario, científico social, investigador y escritor, Manuel Castel Solibán es el científico social más relevante de inicios del siglo XXI por sus contribuciones a la sociología y la comunicación en el marco de la sociedad de la información. Lo que me apasiona y lo que hago es investigar, es decir, tratar de generar conocimiento sobre realidades que me parecen interesantes. Nació en Hellín, provincia de Albacete, España, en 1942. Desde 1958 cursó estudios de Derecho y Ciencias Económicas en la Universidad de Barcelona, hasta que obligado por la dictadura de Francisco Franco, se exilió en París, donde estudió Sociología con Alain Touraine. Junto con otros estudiantes iniciaron el movimiento del Mayo francés de 1968, por lo que fue expulsado de Francia y se trasladó a Estados Unidos, donde se enfocó en el desarrollo de tecnologías de la información y su impacto social. Posteriormente, obtuvo los grados de doctor en Sociología por las Universidades de París y la Complutense de Madrid, y es también doctor de Estado en Letras y Ciencias Humanas. De 1967 a 1979, fue profesor de Sociología en la Universidad de París, y en este último año se convirtió en catedrático de Planificación Urbana y Regional, así como de Sociología en la Universidad de California en Berkeley. Ha sido director del Instituto Interdisciplinario del Internet de la Universidad Abierta de Cataluña, catedrático y director del Instituto Universitario de Sociología de Nuevas Tecnologías en la Universidad Autónoma de Madrid y profesor de investigación en el Consejo Superior de Investigación Científica en Barcelona. Actualmente es catedrático emérito en la Universidad de California, así como en la Universidad Abierta de Cataluña. Es profesor de las Escuelas Annenberg de Comunicación, en la Universidad del Sur de California y profesor distinguido de la Universidad de Cambridge. Forma parte de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, de la Academia Británica, de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Estados Unidos, de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia Europea. Ha sido nombrado doctor honoris causa por las universidades de Castilla-La Mancha, de León, Costa Rica, de Sevilla, de Guadalajara y de Cambridge, por mencionar algunas, y ha recibido premios y reconocimientos a su labor. En 2012, fue galardonado por el premio Holberg que otorga el Parlamento noruego por contribuir a la comprensión de la dinámica política de las economías urbanas y globales en la sociedad red. A través de su investigación en la década de 1970, enfatizó el papel de los movimientos sociales en la transformación del paisaje urbano. A principios de los años 80, empezó a concentrarse en las nuevas tecnologías como elementos de la reestructuración de la economía y las redes globales de información. Y para los años 90, combinó ambas líneas en su mayor obra literaria, La Era de la Información. Entré en el conjunto del mundo para probar mi tesis, que es que la tecnología es una, pero los usos y efectos son diversos en función de las instituciones y las culturas de cada sociedad. Es autor de 32 libros y de numerosos artículos, informes de investigación, conferencias magistrales y ponencias. Entre otros cargos distinguidos con los que ha cumplido, ha sido miembro del Consejo Asesor del Secretario General de las Naciones Unidas. En 2005, la Comisión Europea lo nombró miembro fundador del Consejo Científico de Investigación. Y en 2020 fue nombrado ministro de Universidades en España. Por sus aportes en las ciencias sociales, así como en el estudio de las grandes revoluciones tecnológicas y los cambios sociopolíticos, Manuel Castel Solibán recibe el grado de doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México.